El Campeonato de España de Montaña celebró su segunda prueba de la temporada del 2021 los días 4, 5 y 6 de junio en la subida a Guía de Isora. La competición tinerfeña recibió a los participantes del CEN con sol y buenas temperaturas en el siempre espectacular trazado que parte de las inmediaciones de Playa San Juan, sobre el que tuvieron lugar 4 mangas el sábado y 2 el domingo. El primer puesto en la clasificación general del Campeonato de España fue para Javier Afonso. El piloto tinerfeño repitió en Guía de Isora el triunfo en la categoría de los CM Promoción que había logrado hace 2 temporadas, en la anterior ocasión en que la subida canaria fue puntuable para el nacional. Al igual que entonces, Afonso superó con su Silvercar S3 a todos los competidores procedentes de la península. Esta vez le fue suficiente para lograrlo con las 2 subidas de carrera del sábado, en las que marcó mejor tiempo. El domingo, Javito no pudo completar la última manga oficial, pero ello no le impidió mantener la primera posición de la categoría 3 y lograr además la victoria absoluta en la general del CEM. El fin de semana ha ido a pedir de boca, la asistencia ha trabajado muchísimo porque teníamos un problema de la caja de cambios y la repararon y demás, así que se lo digo a ellos, a Pep Motor, que nos ayudó bastante desde la distancia y como no, a los patrocinadores y también a José Luis, ¿no? A José Luis Rodríguez, que me cedió la barqueta y me dio la oportunidad de correr aquí y poderme irme con los mejores del Campeonato de España. El segundo puesto en la general del CEN y en la categoría 3 fue para Garicoy Flores. El piloto navarro empezó muy fuerte la jornada del sábado, siendo el más rápido con su Talex en las 2 subidas de entrenamientos. Pero en la primera oficial se vio superado por Afonso y en la segunda no consiguió alcanzar la meta, lo que comprometía sus opciones. Finalmente, Gary recuperaba la posición tras el ganador al lograr el mejor crono en la última manga de carrera del domingo. El podio absoluto y de la categoría 3 lo completó Mario Asenjo tras imponerse en una cerrada lucha con su Silvercar S3 contra la unidad del mismo modelo pilotada por Edgar Montellá. El cántabro se situó por delante en la primera subida oficial, pero el andorrano replicó en la segunda para acabar el sábado con algo más de medio segundo de ventaja, una diferencia que Asenjo remontó en la manga final del domingo, recuperando el tercer puesto por el mínimo margen de 52 milésimas de segundo, un resultado que le sitúa al frente de la clasificación del campeonato. Para Montellá fue, por tanto, la cuarta posición, tanto en la categoría 3 como en la general del CEM. Completó la clasificación de la categoría 3 Israel Marrero, que inauguró el casillero de la clase 11 en el CEM 2021 con el JTR S600. Sin rivales en la categoría 2 del Campeonato de España, Gonzalo Cabañas se aseguró los puntos de la primera posición con los tiempos logrados en las 2 mangas de carrera de la jornada del sábado, que le situaban en el cuarto lugar de la general del CEM, por detrás de los 3 primeros en la categoría 3. El domingo, el joven piloto madrileño de la Norma incrementó su ritmo de forma notable y completó la última manga de entrenamientos con el mejor tiempo de todos los participantes del nacional. Sin embargo, una salida de carretera en la tercera oficial le impidió confirmar su progresión y le hizo perder un lugar en la clasificación absoluta, en la que acabó quinto. De todas formas, los puntos sumados en Tenerife permiten a Cabañas acceder al liderato en la categoría 2 del CEM. He tenido ahí un percance en la última subida del domingo, que me he salido y nada, habrá que arreglar el coche y ya está. Ayer tuve los problemas con las ruedas, cogimos las ruedas más blandas que había de Pirelli y me han pasado factura. En la primera manga de este domingo puse las duras, que eran las que teníamos de entrenamiento, fue muy bien. He vuelto a poner las blandas y eso ha sido como llevar esquís. Los pilotos locales fueron los protagonistas en la categoría 1 del CEM. La victoria se decidió después de un igualado duelo entre los tinerfeños José Alberto Díaz y Juan Luis Brito. El sábado, Brito logró el mejor crono en las 2 subidas de entrenamientos con su Ford Escort World Rally Car, pero se salió del trazado en la primera manga de carrera mientras Díaz marcaba el mejor tiempo con su Porsche. En la segunda, Berti era de nuevo el más rápido, pero Brito sí alcanzaba esta vez la meta y lo hacía en la segunda posición, a apenas un segundo, lo que dejaba sin decidir el resultado. El domingo Brito estableció el mejor registro en la última subida de carrera, pero Díaz solo cedió 4 décimas y se acabó llevando el triunfo en la suma de tiempos por algo más de un segundo. Para Berti Díaz fue además el primer puesto en la clase 2A, mientras que Juan Carlos Brito se adjudicó la 3A. La valoración de esta carrera ha sido muy buena porque llevamos 2 días de mucho calor y 2 días corriendo. Ayer fueron 4 y fueron 2. Bueno, hemos ido mejorando en cada manga, hemos ido probando muchas cosas, hemos cambiado el setup del coche en varias ocasiones. Y bueno, el día de hoy somos primeros de campeones de España
primero de la clase de España. El podio de la categoría 1 lo completó otro tinerfeño, Jonathan García, que marcó el segundo mejor tiempo en la primera oficial con su Porsche y fue tercero en las dos restantes mangas de carrera. Jonathan se anotó a sí mismo los puntos del primer puesto en la clase 2B. El cuarto lugar entre los vehículos carrozados lo ocupó Zacarías León con un Mitsubishi Evo 10, siendo la quinta posición para Pedro Jesús Cabrera, vencedor en una muy animada clase 5B con su Peugeot 106. Tras su visita a las Islas Canarias, el Campeonato de España de Montaña del 2021 tendrá su siguiente cita en Andalucía, con la celebración del 25 aniversario de la subida internacional Ubrique-Benaocaz, durante el último fin de semana de junio.